Hello, hello, good evening, everyone, and welcome to our um, last class for this module. It is great to have you guys here uh, tonight. We're going to be working on the last thing that we had assigned, and it's going to be. Um, well, actually, I'm planning on giving you guys the chance of picking if you want to do some reading or if you want to go ahead and work on the idioms. Um, I think we can do the reading. I mean, we are capable enough of doing the reading and as we are just a couple of us maybe we can go ahead and talk about the idioms on the last couple of minutes uh, however that's going to be up to you if you want to it will be great as I just mentioned but we're going to see okay muy bien bienvenidos a la ultima clase de este curso y como les estaba mencionando verdad, quisiera ver si hacemos eh, una actividad antes de De hablar acerca de los idioms y sería una actividad, una actividad, perdón, de lectura. Eh, si ustedes están de acuerdo. Si no, pues igual podemos saltar directamente a los idioms y a la, la práctica de los mismos, ¿verdad? Lo de la lectura es principalmente porque en muchas ocasiones yo considero que se da poca importancia, poca relevancia a esa habilidad y pues considero que es bien importante para todos nosotros porque de esa manera logramos ganar verdad confianza a la hora de expresarnos en inglés y también adquirir eh, vocabulario que es otra cosa bien bien importante pues de aprender un idioma pero bueno antes de llegar a eso es muy very usual of me having a question at the beginning of the class así que tonight I'm going to be asking you guys the last question for uh, this course and the question for tonight is some, is something relatively personal In my case I haven't really been a teacher for a long time. I think four years is not necessarily a long time. So I think that there are still things I can improve on. There are things that I can do better. Um, so I would like to hear your feedback, see. Sí. O sea, les comento, en mi caso o sea, no es como que tenga demasiado tiempo ¿verdad? siendo siendo profe, entonces considero que pues para mí es importante Eh, pues recibir comentarios, o sea, saber qué cosas ustedes, que son las personas con quienes he estado trabajando, consideran que pueden ser positivas para mí, o sea, cosas que podría hacer mejor o algún comentario, ¿verdad?, que puedan tener acerca del desarrollo de la clase. Eh, esto lo pueden hacer en español si se sienten cómodos, no les voy a obligar hoy a que, a que esto lo hagan en inglés. Um, si gustan igual, ¿verdad? Puede ser en inglés, no problem. Entonces, o sea comentarios, alguna recomendación que puedan tener acerca del desarrollo de la clase it would be highly, highly appreciated. Así que eh, esa sería, ¿verdad?, la, la pregunta, entre comillas, de la noche y es más que todo, pues, como les digo, más que todo un favor para mí para saber, ¿verdad?, cuál puede ser su apreciación del de desarrollo de las clases que hemos tenido durante este módulo. Así que, um, este también es, es libre, o sea cada quien puede puede dar su punto de vista en el momento que mejor le le parezca um, si no pues si nadie comenta igual verdad y si puedo tal vez requerir la participación de algún par de ustedes por sí, algún comentario alguna recomendación que puedan tener para mí nadie <laughs> Disculpen, pongo, pongo sonido a los críos. <laughs> okay, Rebeca, tell me. Pues no, nada más darle gracias en la paciencia que tuvo de enseñarnos en este módulo. <laughs> ok, nice, thank you. Um, how about, well, you, Kevin, instead of uh, typing on the chat, what do you think? Con el micrófono, Kevin. No worries. I don't bite. También darle las gracias por la paciencia que nos tienen. Okay, nice. Nice. Highly appreciated. Um how about Juan? What do you think? Any any expectations, any comments, any any recommendations for me? No, pues solamente que Estuvo agradable estar recibiendo su clase y que es así okay great nice, nice nice um what do you think Alfredo no bien eh, agradecer pues a todos los compañeros allí también su participación y especialmente a usted por que como esto es de aprender, siempre vamos aprendiendo, pero sí, gracias, teacher, y adelante. Okay, thank you, thank you very much. Uh, ok, how about Marco? Eh, pues solo puedo decirle que muchas gracias, he aprendido bastante. Ok, that's all right. Ok, nice. Um, Adriana, any comments, any recommendations? Ah, pues igual, muchas gracias por la paciencia, por el tiempo y la verdad que aprecio mucho sus preguntas que hace al principio porque la verdad que siento que como que uno se va como acostumbrando a ese tipo de, de preguntas y así y uno va adquiriendo vocabulario o en la forma de pensar en inglés, siento que eso ayuda bastante. Ok, muy bien. Nice. Bueno, entonces, eh, pues agradecerles también a ustedes, ¿verdad? Siempre les he dicho que pues eh, es un gran esfuerzo el que hacen. Cada uno tendrá sus motivos, o sea, cada uno tendrá su, su deseo, su anhelo, ¿verdad? Al dedicarse a aprender inglés. Pero pues eh, el horario, por ejemplo, que ustedes o han elegido, o se les ha asignado, eh, pues es algo bien complejo, pero aún así continúan y eso es algo que pues en mi caso siempre me gusta agradecerles, reconocerles también porque pues sé que es un, es un esfuerzo. Y encima, pues también, ¿verdad? Agradecerles por lo que esto significa para, no solo para, para mí, sino también para el futuro, ¿verdad? De nuestro país. O sea, mientras más grande pueda ser la comunidad de personas que lleguemos a, a hablar inglés, quizás así también pueda ser la disponibilidad de oportunidades, ¿verdad? Que vengan quizá de otro lado para, para todos nosotros. Entonces, o sea, eso, ¿verdad? Agradecerles mucho por, por lo que han hecho por lo que hacen y por lo que seguirán haciendo muy probablemente y pues también felicitarles porque yo sé que para muchos es uh, difícil verdad el aprender un, un segundo idioma o sea eh, todas las reglas todas las cosas que trae complicadas con él o sea es algo que se se valora un montón al menos en mi caso siempre me gusta también reconocerles eso porque pues es un Caso bien complejo, o sea, más que todo hacerlo así de forma virtual, con, con lapso solo de una hora. Entonces, y pues ver la forma en la cual ustedes, muchos de ustedes, o sea, van avanzando, ¿verdad? Y van, y van creciendo, van generando el, el aprendizaje, pues es algo de reconocer y de agradecer. Y pues simplemente, ¿verdad? Animarles a seguir, a que a pesar que sea complicado por ratos, no se queden, sino que sigan adelante, porque yo sé que... Eh, más adelante también ustedes van a poder ir cultivando, ¿verdad? De, de ese esfuerzo que ahora eh, están entregando y pues eh, felicitarles, ¿verdad? Por, por ese gran trabajo, por el esfuerzo. Y bueno, ahora vamos a estar trabajando un poco, como les decía, en lectura. No sé si les gustaría hacer eso o si nos vamos directamente a los idioms. What do you guys think? ¿Qué preferirían? ¿De una vez a los idioms o quieren leer un poco para practicar también un poco de eso? Bueno, ya que nadie dice nada, I think we're gonna go straight to the idioms. Uh, ok, Alfredo, dígame. Uh, está, está en mute, está el, el micrófono apagado. No, no sé, los demás compañeros y sí, tal vez un poquito de, de práctica, pero okay. si no, pues adelante ¿o? no sino que o sea los que gusten aquí lo tengo ya listo sí este eh, tengo dos lecturas tengo esta que se refiere al Thanksgiving y esta otra que es acerca del Gran Cañón son un poco largas no significa que lo tengamos que hacer absolutamente todo podemos hacer o sea esta por ejemplo es un poquito más sencilla así que o sea si gustan verdad podemos hacer una práctica de lectura y ya después nos vamos a hablar acerca de los idioms porque después también quisiera cubrir esa parte verdad de esta noche Así que Alfredo, if you want, puede, uh, you can be the first one. You can be the one who opens this gate. Esto como les digo es una cosa que ayuda bastante para inicio que podamos. Yo. Sí, no hay problema. Ah, O oh, no va a leer usted, ¿no que inicio yo? Ah, yo no okay, 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 no, no, sí, no hay problema. Yo lo leo primero. Perdón, perdón, perdón. Okay, so here I go. Ah, uh, Thanksgiving. thanksgiving is a holiday celebrated predominantly in north america, and it possesses a different meaning in each of the countries where it's acknowledged. in the united states, thanksgiving is a federal holiday, meaning all government employees and most private employees are giving a day off of work, and always uh, takes place on the fourth thursday in november, regardless of the date. The holiday signifies the in, uh, immense progress made by pilgrims or some of the first travelers to North America. At Plymouth Plantation circa sixteen twenty-one. It was at this time that the hungry and weary pilgrims were taught by Native Americans how to grow and produce food North, on North America's unique terrain. Once they were grown and caught an abundance of food, the pilgrims were expectedly thankful and they celebrated alongside with Native Americans who provided them with such valuable assistance. Assistance, sorry. President Abraham Lincoln initiated the contemporary practice of Thanksgiving by calling for a day of Thanksgiving. During one of his Civil War addresses. Muy bien. So here we have a couple of words that are a little bit difficult. Algunas palabritas aquí, verdad, que son un poco complejas. Por ejemplo, aquí tenemos la primera. Predominantly, sí. Predominantly. Then we have acknowledged, acknowledged. Ah, otra cosa. Bueno, espero no llegar a hacer a, a ofender a nadie o decir nada que vaya en contra de las creencias de nadie, verdad. Pero también eh, esta lectura, o sea, no necesariamente significa que Um, o sea, es algo que saca de internet, ¿ok? No vamos a ponernos uh, crazy with it Digo porque hay muchas personas, ¿verdad? Que le dan el significado directamente religioso A la celebración de, del Día de Acción de Gracias Pero en este caso se nos presenta un punto de vista distinto O sea, se nos explica, ¿verdad? De que en realidad la celebración nació a raíz De el momento o la, la ocasión eh, Cuando los pilgrims, ¿sí? agradecieron a los nativos americanos por toda la enseñanza que ellos les habían ofrecido por todas las cosas verdad que ellos les habían eh, enseñado acerca de cómo cultivar o cómo obtener alimento en pues el terreno estadounidense entonces eh, básicamente de eso trata la lectura y cómo también fue el presidente abraham lincoln o abraham lincoln el que inició en realidad esta celebración, ¿verdad? O de forma al menos contemporánea, desde el momento que se empezó a celebrar ya como eh, más comúnmente, fue a raíz de eso, a raíz de la, las gracias que le daban en sí a los, a los nativoamericanos, las primeras personas, ¿verdad?, que habitaron en Estados Unidos, pues por todo el aprendizaje, toda la enseñanza que habían recibido. Así que bueno, eh, Alfredo, ahora sí. Es complejo, yo sé, pero vamos a hacerlo. Así vamos a ir así poquito a poco. No worries. Excuse me. Excuse me. ¿Ya? No, si gusta, bueno, creo que Rebeca también se anima a hacerlo primero. Así que si gusta, escuchamos a Rebeca and then you can have your go. Ok. Ok. Let's go. Rebeca. Let's go, Rebeca. Ok, Rebeca, let's go. Solo me lo ajusta porque la, la cámara hace que, que no lo pueda leer bien. No lo, sé si me lo puede. Lo, de, lo del final, ¿o okay. qué? Lo último. No, la parte de arriba donde está la cámara. Ah, ok. Un segundo, ahorita vamos a ver. Vamos a ver si por allí va a funcionar. Ya veremos. Espero que funcione. Y me saque. así queda mejor sí okay thanksgiving is holiday celebrated predominantly in north america and it possesses a different meaning in each of the country where it's a connoisseur in the united states thanksgiving is federal holiday Holiday meaning all government in place in most private in, in place and given a day of, of, of work and always take place in the fourth Tuesday in November, regardless of date. The holiday signifies the immense progress made and by pilgrim's by or some of the first travelers travelers to North America and Plymouth Plantation circa one to see, to six hundred twenty-one it was as this time that the hungry and pardon. Witty... Yeah, than... <laughs> sorry there you go. Pilgrims were taught by Native Americans how to grow and produce food in North America's unique terrain. Once they grown and caught an abundance of food, the pilgrims were especially thankful, thankful and they celebrate alongside the Native Americans who provided then with such value assistance? Assistance. Mm -hmm. Pre President Abraham Lincoln initiated the contemporary practice of Thanksgiving by calling for a day of th Thanksgiving during one of these. On one of his Civil War address addresses. Okay, right. nice, very, very good. Muy buen trabajo, sí. Así vamos a ir, aunque sea lentecito, pero ahí vamos, verdad? That's great. Very good work, Rebecca, and very well pronounced on all of the words. That's good. Very, very good. Okay, um, Alfredo, are we ready now? giving is a holiday celebrate. Perdón, Amelie in North America and it possesses a different meaning it, in each of the country where it's acknowledged. Mm -hmm. In the United States Thanksgiving is a federal holiday, holiday. meaning all government employers and most private employees are given a day of, of war of, of war an official day place on the fourth Thursday in November, third glass of the day. Regardless, regardless, regardless. Mm -hmm. The holiday signifies the immense progress made in by pilgrims. Or some of the first travelers to North America at Plymouth Plantation circa 1621. It was at this time that the hungry and weary pilgrims were taught by Native Americans how to grow and produce food on North. American unique terrain once they grow in cow uh, and an abundance of food the pilgrims were especially thankful thankful and they celebrate alongside the Native American who province then with such valuable assistance president Abraham Lincoln initiated the contemporary practice of the Thanksgiving by calling for, the, for a day of Thanksgiving. During one of these during of on, of Civil uh -huh. War addresses. 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 addresses, addresses, muy bien, muy bien, buen trabajo, okay, bien, bien hecho, sí. Aquí entonces tenemos, uh, for example, when we say acknowledge, esta palabra acknowledge se refiere a reconocido, ¿verdad? O sea, cuando decimos acknowledge, when you have been acknowledged or when you receive an acknowledgement, es un reconocimiento, el, el acknowledgement. Ah, uh, then, if we say, for example, bueno, cuando hablamos de holidays, creo que es algo que ya más o menos conocemos, ¿verdad? Un holiday es básicamente hablar acerca de una vacación, un, un feriado, ¿sí? So that's a holiday. Ah, uh, then we have, en, en inglés de hecho es muy común que, o sea, cuando un día, por ejemplo, es celebrado, pero no necesariamente es un feriado que, que reciba vacación. Eh, no se conoce muy, mucho como holiday. Ho los holidays son principalmente aquellos que sí reciben, ¿verdad? Eh, los días libres o días de vacación. Ok, then, uh, a day off of work. Eso se refiere pues a eso exactamente, ¿verdad? Que reciben un día sin trabajo. A day off of work, o sea, un día libre, ¿verdad? El trabajo. Uh, well, the rest of it, we're, we're going to explain it later. Ok, uh, how about, Marco, do you think you can give it a try? Yes. Okay, go ahead. <clears throat> Thanksgiving. Thanksgiving is a holiday celebrated predominantly in North America and it possesses many different meanings in each of the countries where it is acknowledged. In the United States, Thanksgiving is a federal holiday, meaning all government employees in most private Employees are given a day off of work, of work, and always take places in the fourth Thursday in November, regardless of the date. The holiday signifies the immense progress made by pilgrims or some of the first travelers travelers to North America at Plymouth Plantation, circa 1621. It was at this time that the hungry and weary pilgrims were, thought, were taught by Native Americans how to grow and produce food on North America's unique terrain. Once they growths and coughed an abundance of food, the pilgrims were especially thankful and they celebrated. Alongside the Native Americans who provided with such valuable assistance, President Abraham Lincoln initiated the contemporary practice of Thanksgiving by calling for a day of Thanksgiving during one of these Civil War addresses. Very good, nice, very, very well done. Thank you very much. That was Thanks. a good way to go. Thanks. Okay, now, um, so the rest of this, for example, if we talk here about like signifies immense progress, of course we're talking about something very literal, right? Signifies immense progress. But this work signifies. Sí, es una palabra que a veces puede volver un poco compleja, signifies. Uh, claramente signifies es un sinónimo de la otra palabra means or meaned. O sea que es verdad el directamente decir que algo significa verdad. Entonces uh, that is like a like a synonym there. Now, um, what about Juan? Would you be willing to give it a shot, Juan? Thanksgiving is a holiday celebrated predominantly in North America. And it possesses a different meaning in each of the countries where it's acknowledged. In the United States, Thanksgiving is a federal holiday, meaning all government employees and most private employees are given a day of work mm -hmm. and always take place on the fourth Thursday in November, regardless of the date. The holiday signifies the immense progress made by Celibri. Or some of the first travelers to North America at of Plantation circa 1621. It was at the, the time, the, this time uh, that the hungry and angry celebrants were caught by Native Americans. How to grow and produce food on North America's terrain Once they grow and cut an abundance of food the pilgrims were especially thankful and they celebrate alongside the Native Americans who provided them with such valuable assistance. President Abraham Lincoln initiated the contemporary practice of thanksgiving by calling for a day of thanksgiving during one of the Civil War graduates. Addresses, very nice. Okay, now here, for example, when we talk about this word, the pilgrims were expectedly, expectedly thankful. Sí, esta es una una frase que de hecho puede resultar un poco compleja o confusa. Eh, o sea, lo digo porque pues en mi caso, verdad, cuando leí la primera vez este párrafo eh, me hizo dudar un poco, verdad, si estaba escrito de forma correcta. Ahora, el motivo o lo que eso significa es, verdad que se esperaba que los pilgrims al haber recibido de, ayuda de parte de los de los nativo americanos estuvieran agradecidos entonces por eso se utiliza we're expectedly thankful sí o sea esperadamente agradecidos o sea decidieron verdad celebrar uh, junto con ellos a eso se refiere también la palabra alongside so when you're expectedly es algo que se espera de ustedes como respuesta eh, por algo, verdad, que alguien más haya hecho, pues, en su favor, principalmente. Ahora, también se puede utilizar para algo malo. Si alguien les hizo algo malo, you can be expectedly angry, o sea, que se puede esperar que ustedes estén molestos, ¿verdad? Por algo que les haya sucedido. But alright. Ahora, la otra palabra, hay una más que les voy a comentar, pero esa va a ser después, quizá que Carlos haya tenido su su paso. So, Carlos, do you think you can give it a shot? Yes. Okay. Um, Thanksgiving is a holiday celebrated predominantly in North America, and it possesses a different meaning in each of the country where it is acknowledged. In the United States, Thanksgiving is a federal holiday, meaning all government employees and most private employees are given a day off of work and always take place on the fourth, third day in November, regardless of the date. The holiday signifies the immense progress made by pilgrims or some of the first travelers to North America at Plymouth Plantation, circa 1621. It was at this time that the hungry and weary pilgrims were taught by Native Americans how to grow and produce food in North Americans unique terrain. Once stayed ground and calf, and abundance of food, the pilgrims were especially thankful and they celebrate alongside the Native Americans who provide them with such valuable assistance. President Abraham Lincoln initiated. 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 Um, uh, permita. Okay. Initiated uh, the contemporary practice of Thanksgiving by calling for a day of Thanksgiving during or during one of civil war addresses Okay nice very very nice Now hear this word for example circa circa ¿Qué creen ustedes que significa el decir o utilizar la palabra circa? Any idea of the meaning for circa De hecho esta a pesar que no lo parezca es una friendly word una palabra de esa verdad que son similares a um, el significado que pueden llegar a tener en español conste que esa es una palabra rara no se usa verdad en el, en el lenguaje común o sea o en, um, en la comunicación coloquial pero eh, bueno creo que sería también bien complejo que llegáramos a conocer el significado de esta circa es un sinónimo de approximately sí o sea que significa aproximadamente o como les digo al ser similar verdad a una friendly word sería cerca, sí, cerca de 1621. It's not uh like specifically then, but it's cerca, sí. Entonces aproximadamente, verdad? Approximately. Now, if anything happens around you, you can say, for example, something that uh, has like a time assigned to it. You can say circa four o'clock, let's say. O sea, digamos que ustedes querían decir, verdad, algo que pasó a la A las cuatro de la tarde, you can say circa this, circa that. Same for money. If somebody asks you, like, how much money are you going to need for this job? You can tell them, well, circa $500, see? ¿sí? Approximately. Entonces, aproximadamente, esa cantidad. Si fuese cuestión en verdad eh, que tenga que ver con cantidad. Y si no, aproximadamente, este tiempo. Si es algo que tiene que ver con tiempo. Okay. Um, now. Oh, preguntaban por ahí por el chat, What es Thanksgiving? Bueno, Thanksgiving es el día de acción de gracias. O sea, es una celebración bastante común en Estados Unidos y pues simplemente estamos practicando, ¿verdad? Esta, esta lectura hoy. Ahora, eh, José, específicamente, ¿do you think you can give it a try? Hello, hello, José Valle. Oh, there you are. Okay. Ok. Uh, Thanksgiving, uh, Thanksgiving is a holiday celebrate, predominantly in North America, and it uh, possesses a uh, mm -hmm. different meaning in, in each of the countries. There is, uh, where this adult not okay. In the United United States, Thanksgiving is a federal holy, holiday. Uh, lo que está en paréntesis también. Yes. Yeah. Meaning all, uh, government, employed, employees. And most private employees are giving a day off of uh, work, and always take place on the on mm -hmm. the fourth Thursday in November. Regaless of the day. the holiday signified the immense progress made by pilgrims uh, mm -hmm. or some of the first travelers to north america at, at Lima, Lima, mm -hmm. Lima, plantation, five car, mm -hmm. one six to one. It was at this time that the hungry and and weary were were tough by nothing American. Put to grow and produce food on North American unique uh, terrain. Terrain. Uh -huh. Once, once they, uh, esa contracción day they... Dale. Dale eso se refiere a they had este, o sea este they ah, aquí se refiere otro, a they had sí. la, la, la uh -huh. so they ah. had once they they grown and 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 abundance of food the pilgrims were especially thankful and they celebrate alongside the Native American, who provide them with such uh, valuable. Valuable. As, uh, Assistance. Assistance. Mm -hmm. President Abraham Lincoln initiated the contemporary contemporary practice of thanksgiving by calling for a day of thanksgiving during one of the civil war addresses addresses very nice good very very good bien buen trabajo o sea mejor verdad tomarnos el tiempo para poder pronunciar todo de forma correcta. Very, very nice. Ok, ahora, okay. la última palabra que les iba a comentar era esta palabra del final, ¿verdad? La palabra addresses. When we talk about address, normalmente el significado que esta palabra tiene es una dirección, o sea, hablamos acerca de address y normalmente es lo que entendemos, ¿verdad? Como una dirección. If I ask someone, what's your address? Le estoy preguntando como, ¿cuál es tu dirección? Pero también cuando alguien que ocupa un cargo político un cargo público y que o sea esta persona verdad tiene cierto cierta influencia en alguna medida eh, llega a funcionar eh, decir address como cuando se dirige digamos a la nación cuando se dirige a su público cuando se dirige a las personas verdad que que forman parte de su de su población por ser más eh, claros con la idea. Entonces, addresses sería eso, ¿verdad? Como por decirlo de cierta forma, eh, cuando el presidente, no es sé, específicamente Lincoln, cuando Lincoln hacía alguna estilo, no necesariamente campaña de, de guerra, pero sí um, como una revisión, por decir así, o algún anuncio, ¿verdad? Eh, después de la guerra civil. Entonces, addresses se va a entender como eso, como un tipo de anuncio, un tipo de um, conversación o informe que se hace, ¿verdad? A un grupo de personas. Uh, y también se puede entender como el lidiar con algo, o sea, porque si ustedes, por ejemplo, necesitan resolver una situación, you have to address that problem, you have to address a situation. Pero bueno. Ahora, thank you guys para los que hicieron la lectura vamos a pasar a lo que era el tema de los idioms, ¿verdad?, que son las frases idiomáticas o frases eh, casi estilo refranes de los eh, más comunes que existen para el uso, ¿verdad?, en inglés. Tenemos, we have, for example, here, a dime a dozen, a dime a dozen. This is the phrase we're going to use or hear when people are referring to something that is not unique, ¿sí? Cuando algo no es algo único, Normalmente, verdad, lo decimos de esta forma. A dime a dozen, o sea, podríamos decirlo de esta forma. So if like it's you have one of that, it's basically the same as if you have a dozen. Sí, o sea, es uno de muchos, podríamos decir. La frase a dime a dozen has that meaning behind it. All right, we're gonna go to the next one. The next one is going to be beat around the bush. Beat around the bush. Beat around the bush. Es una frase que se va a utilizar when people are telling you something, but they don't get to the point. O sea, es como que ellos están, la gente está tratando de explicar algo, pero no llegan al punto. Es casi como decir, ¿verdad?, que alguien se va por las ramas. Literalmente significa que está pateando el arbusto, pero ya el significado que le vamos a dar es que, o sea, alguien. Eh, se anda con rodeos, sí. O sea, está como con muchos rodeos para llegarnos a contar, verdad, lo que se suponía que nos iba a contar. Entonces, oh, sorry, eh, beat around the bush. Se va a entender eh, de esa forma, verdad? Beat around the bush. Eh, okay, next one is break a leg. Break a leg is a very, very common idiom in English, and it is used when you want to tell someone, when you want to wish someone. Luck. O sea, cuando ustedes le quieren desear a alguien suerte, en inglés no necesariamente vamos a solo decir good luck, sino que podemos decir, ¿verdad? Break a leg. Sí, rompete una pierna. También tiene un uso en español. O sea, se supone que también es común que se use en algunos sentidos en español. No es así como súper común, pero it is something that people say sometimes. Así que ahí está. That's another of the idioms. Go break a leg. Then we have better late than. Never or better later than never. Eso algunas personas lo dicen así, pero el más común es decir better late than never. Eh, better late than never, obviamente, eh, tiene su contraparte casi que idéntica en significado en el, en el español, perdón. Y eso significa mejor tarde que nunca. Better late than never. ¿sí? Mejor tarde que nunca. So that's another one. All right. Uh, then we have call it a day. Call it a day. Call it a day es una frase idiomática que se utiliza cuando ustedes, pongamos el ejemplo, han estado trabajando, verdad, eh, todo el día y ya están cansados. O sea, ya llegó el punto en el cual simplemente ya necesitan un descanso, necesitan terminar o dejar ahí, verdad, lo que estaban haciendo. Entonces, y principalmente puede utilizarse cuando somos parte quizá de algún proyecto. O sea, estamos trabajando en algo que pues va a seguir una serie de pasos va a requerir más tiempo para poder terminarlo, o sea, no es algo que se va a terminar justo hoy, entonces podemos decir let's call it a day, es como terminemos aquí por hoy, o sea, dejémoslo así, ¿verdad? por hoy. Call it a day. También se puede utilizar cuando ustedes ya están cansados, o sea, están ya agotadísimos de algo, you can also call it a day, o sea, ya pueden decir, ¿verdad? aquí se termina. So call it a day. Call it a day. Then we have, uh, uh, it's going to be cutting corners. Cutting corners, esto es lo que hace la gente tacaña, ¿sí? Cutting corners. When you are cutting corners, it means that you're trying to save something. Cutting corners, el significado literal de esto sería, ¿verdad? Cortar esquinas o cortando esquinas. Pero lo que vamos a entender es básicamente cuando alguien es el asignado de algún presupuesto, algún proyecto. Y esta persona, ¿verdad? Se la pasa tratando de ver en qué forma se puede ahorrar eh, una cura, ¿sí? Pero o sea, no es necesariamente dinero suyo, ¿verdad? Eh, puede ser principalmente utilizado con funcionarios públicos. Cuando they try to save money, money that they are not paying, or money that is not coming from their pockets. Eh, cutting corners también se utiliza cuando es algo que nos va a afectar a nosotros. O sea, algo que si al final del proyecto. Las cosas no salen bien, muy probablemente sea por eso, porque hay, hubo alguien que estuvo ahí, ¿verdad? Tratando, perdón, tratando de ahorrar eh, con cosas que no eran necesarias. Entonces, cutting corners se refiere a eso, o sea, tratando de redondear cosas que no era necesario de quitar o redondear, ¿verdad? So, that's the one, cutting corners. Then we have um, easy does it, easy does it. Easy does it is a phrase we can use with people that are stressed out. Alguien que ya está cansado, alguien que está estresado, alguien que está a punto, ¿verdad?, de, de, de darse por vencido en algo. We can tell them, easy does it, ¿sí? O sea, tómalo con calma. Uh, obviamente, eso no va a resolver nada, pero al menos es un consejo que podemos dar, ¿verdad? So, easy does it. Lo mismo, ustedes se lo pueden decir a ustedes mismos. O sea, eso quizás sí tenga un mayor efecto si lo hacemos como un autoconsejo. O sea, si yo me digo a mi mismo, easy does it. When something is going a little bit hard or something is a little bit crazy, I can say it. Easy does it. Si es casi como decir lo mismo, verdad? Take it easy, o sea, tomalo con calma. So, easy does it. Then we're going to have uh, get out of hand. Get out of hand. Get out of hand or get out of hand. When we talk about things that are complicated or Too complicated, o sea, algo que se complicó, algo que como también podría tener su significado muy establecido en español, se nos fue de las manos, sí, algo que ya no estuvo verdad a nuestro alcance, que ya nosotros no podíamos resolver. Gets out of hand is something that se nos fue de las manos. So when um, let's say that you were trying to help someone to Put together a new table. Let's say that you were doing that and it simply doesn't work. Like you're trying to do it, but it doesn't work. So that this whole situation can just get out of hand. Okay. Then we are going to see the next one. It's going to be uh, get your act together. Get your act together. This is another phrase that we can use with people that are uh, acting weird, act, acting like if they're stressed, acting like if they have a lot of problems. We can tell them, "Come on, get your act together." When you use this, "Get your act together," normally we do it with people that we know. O sea, es una frase que se utiliza con personas que conocemos, ¿verdad? Personas con quienes tenemos confianza y estamos tratando de decirles pues que se calmen, que, o sea, sí, por favor, eh... Concéntrate, get your act together, literalmente significa <coughs> recoge tu acto o tipo, o sea, concéntrate en tu acto. Get your act together. Ahora, claramente la frase se va a entender, ¿verdad? Como cálmate, tranquilízate, ¿sí? O sea, no tienes por qué estar pues, así de, de, de ofuscado o preocupado. So, get your act together. Now, give someone or something the benefit of the doubt. Give someone the benefit of the doubt. Esta también tiene una contraparte en español muy común, muy comúnmente utilizada, que es el le voy a dar el beneficio de la duda. So give someone the benefit of the doubt. Sí. Dar el beneficio de la duda. We say this when, for example, we are trying something new, but we're not sure if that is going to be the best. Like if it's going to actually work. Uh, but if we want to try, if we really, really want to try, we can give someone. ...the benefit of the doubt... ...también se puede utilizar con cosas... ...aquí, o sea, no solo va a ser someone... ...it can be someone or something... ...cuando algo, o sea, que hemos comprado... ...por ejemplo, no nos parece que sea lo mejor... ...pero pues igual, le damos el beneficio... ...de la duda... ...so give someone the benefit of the doubt... ...now we have... ...go back to the drawing board... ...go back to the drawing board... ...cuando decimos esta frase... ...en inglés... ...go back to the drawing board... We are referring to something that we had planned. We had a plan already established on how we were going to do something, but there was a problem in the middle. See, sí, hubo un problema con algún plan que teníamos ya fabricado. O sea, ya teníamos la idea, verdad, de cómo las cosas iban a funcionar. Pero pues las cosas no se dan. Something goes wrong. Algo sale mal. So we get, we can say, okay, let's go back to the drawing board. Es básicamente decir, verdad. Que vamos a rediseñarlo. Regresemos a la mesa de planes. Regresemos a la mesa de dibujo. So let's go back to the drawing board. ¿sí? Vamos a empezar de cero, básicamente. Vamos a pensarlo de nuevo y a empezar otra vez. So that's that one. okay now here with this one we have hang in there. Hang in there. Ok, so hang in there. Ese es eh, cuando les decía, me parece en algún punto que. No siempre es bueno contestar, ¿verdad? Cuando alguien me pregunta, how are you? Solo decir good, fine, Okay. También podemos utilizar esta frase, hang in there, or hanging in there. Eh, esto se refiere a aguanta, ¿sí? Cuando se lo decimos a alguien más, aguanta. O sea, hay una situación muy compleja que la persona esté viviendo. And we tell them, hang in there, ¿sí? Aguanta, you're gonna get there, just hang in there. Okay, so that's one. Ahora, cuando alguien me pregunta a mí, how are you, I can say hanging in there, sí, aguantando, o sea, solo eh, viviendo, verdad. Esto de hanging in there no significa que sea algo malo ni tampoco algo bueno. Simplemente contesté, verdad. Ahí, sí. O sea, como si alguien les pregunta o a sea, ustedes en español, ¿cómo están? Y ustedes no le quieren contestar con nada específico. You can say ahí, o sea, bien. So ya yeah. hanging in there. Next one is going to be hit the sack. Hit the sack. Hit the sack es una frase muy común de el ejército. Ok. Esta es una frase que eh, yo solía utilizar bastante antes. Y pues se refiere, ¿verdad?, específicamente a irse a la cama. Ahora, el por qué esto de hit the sack, o sea, ¿de dónde sale? Bueno, a sack puede ser entendido fácilmente como un saco, ¿verdad? Entonces, por lo que les mencionaba, o sea, esa es una frase muy de militar, así que hit the sack se refiere a básicamente irse al saco de dormir. Así que hit the sack se va a entender como, ok, me voy a la cama. O you can say, ok, ama hit the sack. Y eso es muy común también que se utilice de esa forma, o sea, decir ama. I'm going to hit the sack. Of course, Ama no es algo que usamos en inglés, sino que Ama es la, eh, la forma recortada de decir I'm going to. ¿Sí? I'm going to es la forma más recortada, más eh, coloquial de decir I'm going to. Entonces, si digo I'm going to hit the sack, significa me voy a la cama. ¿Sí? I'm going to hit the sack. Ok, the next one is going to be, one sec. Uh, Uh, it's not rocket science. It's not rocket science. When someone is doing a specific activity and you think that that activity is not that hard, see, it's something relatively easy. O sea algo que una persona nosotros consideremos que lo puede hacer con facilidad. O es sea, algo que no necesariamente deba representar un problema, verdad? Algo que no debe ser tan tan difícil de hacer. Entonces podemos utilizar este idiom. Decirle a esa persona, come on, it's not rocket science. ¿Sí? Se refiere de forma literal a decir que no es eh, ciencia de cohetes, o sea, de ciencia espacial, por decir así. Pero pues el significado que va a tener ya como idiom será, ¿verdad?, el decirle a alguien, o sea, no es algo complicado. ¿Sí? Just pass it, it's not rocket science. O sea, pásame pásamelo, ¿verdad? No es nada complejo, nada complicado. Then we have, <clears throat> make a long story short. make a long story short we use this idiom when we are going to summarize something instead of providing all the details behind a specific activity instead of going over every single thing that happened you can simply say okay to make a long story short i did this and that see este es el contrario make a long story short de hecho es el contrario de beat around the bush Cuando someone beats around the bush es que se va por las ramas, que nos cuenta esto, nos cuenta lo otro, ¿verdad? O sea, es como que se pone a dar todos, todos los detalles. En cambio, make a long story short se refiere, pues, directamente, ¿verdad? A resumir la historia, hacer todo lo posible porque los detalles sean lo más concisos posibles. So that's making a long story short. Uh, then we have miss the boat. Miss the boat is another of the very, very common verbs in English, like something people use uh, not all the time, but it is very, very, very commonly used. Uh, normally, when there was a chance of doing something, o sea, había un chance para hacer algo, había, digamos, uh, una oportunidad de empleo, entonces, y o sea, esa oportunidad de empleo estuvo abierta por, por un buen rato, pero... Eh, una persona X simplemente no aprovechó el tiempo, ¿verdad? En el cual esa universidad, esa univers, oportunidad de empleo, perdón, estuvo abierta y pues se le fue el barco. So missed the boat. Literalmente significa eso, ¿verdad? Missed the boat, se te fue el barco. Pero el entendimiento que le vamos a dar a esta frase será de perdiste la oportunidad. So you missed the boat, you know? Okay, so now we have the next one, which is no pain, no gain. A very common idiom, something that people say almost all the time when they go to the gym and things like that. But this refers to the fact that if you don't give anything, it will be very hard for you to get something. So, no pain, no gain, we have to give in order to get. Sí, o sea, tenemos que dar algo para poder recibir algo. Sin dolor no hay gloria. Ese es como el, el significado también más eh, común que puede tener en español este, este idioma, ¿verdad? No pain, no gain. Entonces también tiene como ese, ese, ese uso en español. Sin dolor no hay gloria. All right, then we have pull someone's leg. Someone le someone's leg. If I tell any of you a joke, si les digo alguna broma a cualquiera de ustedes, y o sea, digamos que en algún sentido ustedes empiezan como a, a ofenderse, o sea, hay algo que quizás eh, creen ustedes que puede ser en serio que yo les estoy diciendo eso, eh, yo les puedo decir esta frase. I'm just pulling your leg, ¿sí? I'm just pulling your leg. Eso significa, o sea, que solo estoy bromeando, ¿verdad? En lugar de decirle a o sea, todo el tiempo, I'm just kidding, I'm just kidding. You can say I'm just pulling your leg. O sea, cuando le alamos la pierna a alguien no es algo, o el pie a alguien no es algo que sea necesariamente divertido, ¿verdad? Entonces a veces eso puede suceder también con las bromas. O sea, puede que la broma no sea necesariamente divertida. But still, we're just pulling somebody's leg. So pull someone's leg. Then we're going to have so far so good. This is another of the phrases you can use to answer to the simple question How are you O sea si alguien me pregunta cómo está o cómo estoy eh, esa sería otra de las frases que podemos utilizar So far so good O si no necesariamente solo para mí si alguien me pregunta por ejemplo cómo está yendo mi nuevo trabajo cómo está yendo mi nuevo emprendimiento O sea yo puedo decirlo así verdad So far so good significa hasta ahora todo bien sí So far so good, hasta ahora todo bien. It is a positive answer, o sea, normalmente se entiende como una respuesta positiva, así que no se preocupen verdad de utilizarla en contextos, o sea, en los cuales estén explicando cómo está la situación de algo. So so far so good, hasta ahora todo bien, is a very common phrase as well. Okay, now we see, speak of the devil, speak of the devil. Esa es otra de las que también tiene como un, un uso en español, ¿verdad? Hablando del diablo. That's the one. That's the, the literal meaning. Sí. Hablando del diablo. O hablando... Uh, hablando de Roma. Esa es la que, te, la que utilizamos en español, ¿verdad? Hablando de Roma. Pero en inglés sería... Speak of the devil. Y esta frase se usa cuando, pues, básicamente... Estamos haciendo algún comentario acerca de alguna persona. Y de repente... pues justo en ese momento la persona llega, ¿verdad?, al lugar donde estamos. So we can say, sí, speak of the devil. Sí. Entonces esa sería, ¿verdad? Speak of the devil. Now we have that's the last straw. That's the last straw. A straw is una pajilla, ¿sí? Straw, una pajilla. But when someone is doing something bad to us. It's like repeatedly doing something to to maybe just get us mad. And we get to a point when we are mad with that person. We can say this. That's the last straw. See, ¿Sí? eh, Esa es una frase que se puede utilizar o sea, cuando alguien está molesta y molesta y moleste, y ustedes ya están en un punto en el cual se están cansando, verdad, de tanta molestia, y llegan a estar a punto ya de enojarse o cuando ya se enojaron. Pueden decir esa fue ya la última pajilla. That's the last straw, sí. O sea, fue la última gota, por decir así. También es una de las formas en las cuales se puede decir una frase similar en español. All right, that's the last straw. Then we have the best of both worlds. The best of both worlds. Lo mejor de ambos mundos. A very common idiom as well in English, uh, in, as, in English as well as in Spanish. Uh, we use it when we have, for example, something that is sweet and something that is salty, but it tastes well together. You can say it, you know, it's the best of both worlds. Um, depending on what you like. If, for example, you are a fan of Alianza and also a fan of Barca, you have the best of both worlds. Lo mejor de ambos mundos. O sea, cuando tenemos dos cosas que se contraponen, pero a nosotros nos gusta algo que se encuentra quizás en el medio de eso, sería lo mejor de ambos mundos. The best of both worlds. That is another of the very, very common idioms. Now we're going to see to make matters worse. To make matters worse. Este es uno de los que se puede usar, ¿verdad? Cuando estamos haciendo la chambreación, cuando estamos hablando acerca de algo eh, que ha pasado y queremos explicar, ¿verdad? Que hubo un momento, hubo una situación que empeoró las cosas so we 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 can say it like this to make matters worse ¿sí? y para empeorar las cosas to make matters worse o sea cuando queremos decir verdad que hubo algo que pasó que causó que lo que ya había pasado anteriormente quizás era problemático eh, hizo que eso se volviera incluso más problemático to make matters worse this one is another one that you can use for example when somebody asks you how are you esa es otra de las frases verdad que se pueden utilizar cuando alguien me pregunta cómo estás You could say "I'm feeling under the weather." When you feel under the weather, it is that you're feeling sick. O sea, cuando te estás sintiendo mal, cuando no te estás sintiendo del todo bien, you are you may be feeling under the weather, ¿sí? Es cuando entonces me siento enfermo, ¿verdad? Me siento mal. So I am feeling under the weather. Okay, now the last one I think it is um yeah. So we're going to see You can say that again. You can say that again. This uh, idiom, you can say that again, is one that we use when someone has, says, has said something that we agree with. O sea, cuando alguien dice algo eh, con lo que yo estoy de acuerdo, algo que a mí también me parece que puede puede ser de esa forma, que funciona de esa forma, entonces yo simplemente digo, verdad. You can say that again. Yeah. You can say that again. O sea, estoy de acuerdo. O puedes repetir eso mismo. Por favor, nunca se vayan a confundir con que significa algo literal, o sea, que pues alguien está pidiendo, ¿verdad?, eh, que le repitan algo, sino que simplemente lo que se refiere es que están de acuerdo con ustedes. You can say that again. Entonces, estas son algunas de las frases idiomáticas. Obviamente hay un montón más en inglés, o sea, estas son solo algunas de las más comunes que, um, que quise presentarles. Y pues bueno, creo que básicamente. Con eso estamos llegando, ¿verdad?, al final de lo que era este curso. Y pues una vez más, agradecerles mucho por, por su tiempo, agradecerles por la dedicación, ¿verdad?, que han puesto en esto y desearles lo mejor. Más adelante, pues espero, ¿verdad?, que, que continúen creciendo, continúen aprendiendo y que den lo mejor de ustedes. Así que, thank you guys. Thank you very much for your attention, participation during these lessons, during this course. Um, have a really good weekend. Have a good life. and hopefully we'll see one another soon so thank you very much have a good night thank and you, bye thank you bye bye everyone okay you're welcome bye, good night teacher thank, sure. thank you